Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar hoy aquí. Mi nombre es José María Villalta, soy diputado del Partido Frente Amplio. Muchas gracias a la regiduría por San José del Frente Amplio por organizar esta actividad y a ustedes aquí por recibirme en su comunidad, en este lindo y amplio gimnasio y en esta sala que, pues, por dicha se nos queda corta ya. Es un gusto estar aquí para hablar de este tema de la mayor actualidad, el plan fiscal, cómo nos afecta. No quiero extenderme mucho en la exposición inicial, siempre prometo lo mismo, pero espero esta vez cumplirlo, ¿verdad? No hacer la de los políticos que no cumplen lo que prometen. Si ya hablo más de 20 minutos, Diego ya sabe que me tiene que sacar la tarjeta roja, ¿verdad? Porque la idea del foro no es que yo hable montones, sino intercambiar con ustedes y aclarar las dudas, los comentarios que ustedes tengan. La verdad es que sobre el plan fiscal ya hemos escuchado también bastante, ¿no? Todo el debate que hay. Nunca vamos a terminar de analizar ese mamotreto, ese proyecto, ese combo, ¿no? Que es bastante complejo. Pero bueno, la idea es, este foro es aclarar las dudas de ustedes, las inquietudes sobre el tema e informarles un poco cómo está la situación actual a partir de los últimos acontecimientos, a partir del estado de la situación de la huelga y también el último pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el combo fiscal. Bueno, tal vez para empezar, recordar que efectivamente en Costa Rica hay una situación grave, seria con las finanzas públicas. Hay una crisis fiscal que básicamente se resume en que el Estado costarricense no tiene ingresos suficientes para financiar sus gastos y entonces el Estado ha tenido que venir financiándose con deuda, con endeudamiento, pero el endeudamiento ha crecido, entonces cada vez el país tiene que pagar más por intereses y cada vez es más difícil que instituciones o entidades públicas o privadas le presten al gobierno para financiar nuevo endeudamiento, y eso, pues obviamente, si no se atiende oportunamente, puede generar una situación de impago por parte del Estado y una crisis económica mayor, un crecimiento de las tasas de interés, un aumento de la inflación y otros impactos económicos que no deseamos, ¿no? Tenemos un acuerdo, prácticamente creo todos los actores políticos, sobre la existencia de una crisis fiscal y la necesidad de resolverla. Difícilmente ustedes se van a encontrar a alguien que les diga no hay crisis fiscal en Costa Rica, ¿verdad? Puede haber discusión sobre el nivel de gravedad, pero básicamente hay acuerdo sobre eso. Donde no tenemos acuerdo es en el análisis de las causas de la crisis fiscal y sobre todo en las propuestas o las medidas para enfrentar esa crisis fiscal. ¿Cómo resolver el problema? Ahí es donde la mula botó a Genaro, digámoslo así, ¿verdad? Donde empieza la discusión, donde empieza la discrepancia. Porque según el análisis que hemos hecho yo, que hemos hecho en mi despacho y que han hecho diversas instituciones, las causas de la crisis fiscal son múltiples, pero básicamente tienen que ver con la gravísima evasión fiscal que tenemos en Costa Rica, una evasión que supera el 8% del PIB, según el último estudio del Ministerio de Hacienda, que todavía no ha sido refutado. Una evasión fiscal que en el caso del impuesto sobre la renta, por ejemplo, supera el 60% de la posible recaudación de este impuesto, que es grave en materia de aduanas, que es gravísima en materia de renta, incluso en materia de grandes empresas que, y según un informe reciente que se acaba de salir de la Contraloría,
los grandes contribuyentes, las grandes empresas. Hay un grupo de grandes empresas que durante 4 o 5 periodos seguidos reportan no tener utilidades en Costa Rica, ¿no? Al menos el 30% de las más grandes empresas o grandes contribuyentes han reportado en alguno de los últimos periodos fiscales no tener utilidades. Y uno se pregunta, pero estamos hablando de empresas que tienen ventas anuales por miles de millones de colones, ¿cómo es que durante tantos años no tienen utilidades? Tendrían que estar quebradas. Evasión fiscal, corrupción, que provoca también despilfarro de recursos. Un sistema tributario desigual, con legislación desactualizada. La necesidad de reformas en los tributos, sin duda. Pero lo que sí está claro es que la causa de la crisis fiscal no se le puede atribuir, no se le puede atribuir, como han pretendido algunos, a los salarios de los trabajadores del sector público, ¿verdad? Si vemos los estudios, los análisis, incluso las simulaciones que se han hecho, eliminando o recortando derechos laborales, derechos salariales de los trabajadores del sector público, no se resolvería la crisis fiscal, ¿verdad? Hay instituciones donde se han dado abusos y salarios excesivos desproporcionados. Muchas de esas son instituciones autónomas que no se financian con el presupuesto del gobierno central, ¿verdad? El gobierno central, que es donde está el déficit fiscal, la crisis fundamental. Los principales disparadores del gasto público son, claro, los salarios y las transferencias a programas sociales. Pero cuando analizamos los salarios, nos damos cuenta que los salarios de lujo, las pensiones de lujo, son un porcentaje pequeño de esos salarios, y la mayor parte de los trabajadores del sector público, por lo menos en el gobierno central, son educadores y educadoras y policías. La mayor parte de la planilla del gobierno central se resume en el Ministerio de Educación y la policía. Y ahí no podemos decir que hay salarios de lujo. Entonces, claro que hay un problema en algunas instituciones donde se han dado abusos o se han dado salarios altos o pensiones de lujo, pero cuando uno desgrana los datos y ve la planilla del Estado, se da cuenta que el problema del déficit fiscal no es causado por los salarios de los trabajadores de este país. Para que ustedes se hagan una idea, para las medidas que ha planteado el gobierno de recortar derechos laborales y derechos salariales que afectan a los trabajadores, no solo los de ingresos altos, sino los de ingresos medianos e incluso bajos, apenas representarían entre un 0,14 y un 0,2 del PIB, cuando el déficit fiscal está superando el 6% del PIB. Y si se quisiera tener un impacto en el déficit fiscal, prácticamente habría que recortar a la mitad la planilla del Ministerio de Educación. Ahí sí, estaríamos hablando, pero estaríamos eliminando una de las funciones básicas del Estado, como es la educación pública. Entonces, aquí empiezan las discrepancias sobre el combo fiscal, ¿no? El discurso del gobierno y de los grandes medios de comunicación pretende culpar a los trabajadores de este país de la crisis fiscal, ¿no? Que son culpables los trabajadores, ellos tienen que pagar, pero no incluye como los principales responsables a los que son los mayores causantes, que son los grandes evasores y quienes han eludido y eluden durante décadas el pago de impuestos en este país. Entonces, esa primera discrepancia se traduce en el proyecto 20.580, que es la reforma fiscal que está discutiendo la Asamblea Legislativa. El proyecto tiene 4 capítulos. 2 tienen que ver con la parte de nuevos impuestos, la parte de la reforma tributaria, y 2 tienen que ver con la parte del gasto. Cómo el gobierno pretende recortar gastos. La parte tributaria son los capítulos del IVA, o el impuesto al valor agregado, y el impuesto de renta, las reformas en el impuesto de renta, y algunas medidas para combatir la evasión, pero ahora vamos a ver que son muy reducidas. La parte del gasto tiene que ver con lo que se llama la regla fiscal,
que son una serie de reformas que se establecen para contener o limitar el crecimiento de la inversión pública, el crecimiento del gasto del Estado, pero que puede tener una implicación grave sobre diversos programas sociales, como vamos a ver ahora, y el capítulo de empleo público, donde se hacen cambios que afectan los salarios de los trabajadores del sector público. Hay muchas opciones de reforma fiscal, en el país se han planteado varias. Esta reforma fiscal escoge los cambios que hace, y cuando hacemos el balance de los cambios que hace, la conclusión a la que llegamos es que es una reforma profundamente desigual, que incrementa la desigualdad, una reforma que golpea fuertemente a la clase media, que golpea a los sectores más pobres y que no hace lo suficiente o hace muy poco para combatir la evasión fiscal y garantizar que los más ricos paguen de acuerdo a su riqueza. Y es este problema, la desigualdad que genera, lo que ha provocado que haya tanta oposición. Ciertamente a nadie le gusta pagar impuestos, y ciertamente la crisis fiscal es grande, pero lo que ha indignado a amplios sectores de la población es ver que se afectan los salarios de los trabajadores del sector público, que se afectan programas sociales con este tema de la regla fiscal, que se ponen impuestos que van a golpear a las grandes mayorías de la población, pero que se hace muy poco para perseguir a los grandes evasores y para garantizar este principio de justicia tributaria de que los más ricos paguen de acuerdo a su riqueza. Ha habido otros intentos de reforma fiscal y hay que decir, eran más equitativos o más justos que este, ¿no? De los últimos que se han dado en los últimos años, este es, en nuestra opinión, el más regresivo. ¿Por qué? Bueno, en la parte tributaria se hacen cambios a los dos grandes impuestos que tiene un sistema tributario, ¿no? Básicamente en nuestro sistema tributario hay como 20 impuestos, pero hay dos que son los principales que generan la mayor recaudación: el impuesto de ventas y el impuesto de renta. El impuesto de ventas es por definición regresivo, porque lo tienen que pagar todos los que compran bienes y servicios independientemente de su poder adquisitivo. El impuesto de renta se supone que es el que le da mayor progresividad al sistema tributario, porque ese se paga en función de la riqueza, en función de las utilidades, en función del patrimonio que se tiene. Bueno, los cambios son desiguales. Mientras que el impuesto de ventas se moderniza, se convierte en un impuesto a valor agregado y se amplía la base a un montón de servicios que no estaban gravados, e incluso metieron el impuesto a la canasta básica y a los medicamentos, que es el tema más polémico. Mientras se hace todo este cambio en ventas, en materia de renta, no se hace una reforma integral a esa ley. A la ley del impuesto sobre la renta es una ley desfasada, desactualizada, que tiene un montón de huecos que favorecen la evasión tributaria. No se hace, por ejemplo, el cambio que es urgente de convertir el sistema actual en un sistema de renta global, que es indispensable para frenar esa inmensa evasión que existe. Se hacen pequeños parchecitos en materia de renta. Pero en el impuesto de ventas sí se hace un cambio profundo, e incluso se extiende el impuesto a servicios que no estaban gravados y se extiende a la canasta básica y a las medicinas, que es una medida que el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica ha señalado que podría aumentar la pobreza hasta en 18.000 personas. No, llevar a que crezca la pobreza en el país, y que es una medida claramente regresiva, porque aplicando este impuesto se ha demostrado que los sectores más pobres de la población tendrían que destinar un porcentaje mayor de sus ingresos para pagar este impuesto que lo que tendrían que destinar la mayor parte de los demás sectores de la población, ¿no? Por ejemplo, el quintil 9, que tiene ganancias superiores a 1.800.000 colones, destinaría un porcentaje menor de sus ingresos a pagar este impuesto que lo que destinaría la gente del quintil 1, perdón, del decil 9 y el decil 1, que son el 10% más pobre del país.
mientras se hace esto, que ha generado obviamente gran polémica por la desigualdad y el impacto que tiene sobre la pobreza, los cambios en materia de renta, les decía, son realmente limitados. Logramos incluir algunas medidas para combatir la evasión tributaria, como la famosa norma de subcapitalización, que es un mecanismo, un instrumento que es necesario, que han señalado diversos estudios, que es necesario para frenar la evasión tributaria que hacen en este país grandes empresas, simulando que tienen muchos gastos financieros y muchos intereses que pagar para reducir sus utilidades y no pagar renta. Esa norma, que es indispensable para combatir la evasión tributaria, la modificaron en el proyecto y la dejaron hecha un colador prácticamente. Le metieron un montón de excepciones que la hacen inaplicable. Metieron también una amnistía tributaria en el último texto, que es como una especie de perdón de impuestos para grandes deudores que paguen el principal, entonces se les perdonan los intereses y hasta el 80% de las multas. Esto beneficiaría a los bancos, a deudores del impuesto sobre la renta. También metieron en esta amnistía tributaria deudas con el INDER, con el IMAS, con otras instituciones autónomas que no tienen nada que ver con el gobierno central. Entonces, esos perdones tributarios que beneficiarían a grandes empresas como la Cervecería Costa Rica, por ejemplo, no impactarían en nada el déficit fiscal, que es primordialmente el déficit del gobierno central. Entonces ahí tenemos ya un proyecto que es desigual, ¿verdad? En materia de impuestos que golpean a la mayoría de la población, cambios fuertes. En materia de impuestos sobre la renta, que golpea, digamos, a los más ricos, cambios débiles. La parte del gasto público no es mejor el panorama. Ahí el proyecto consiste en lo que les decía, la regla fiscal, que es una serie de restricciones que se le ponen a la capacidad del Estado para invertir sus recursos, para gastar sus recursos, ¿no? Se establecen una serie de criterios donde el Ministerio de Hacienda puede imponer limitaciones a la inversión pública o dejar de girar los recursos que tiene que girar por ley. E incluso el cambio principal que hacen con la regla fiscal es derogar varias leyes que asignan financiamiento con destino específico, o sea, leyes que obligan al gobierno a financiar ciertos programas. ¿Cuáles son las leyes que están derogando? Las que garantizan financiamiento a FODESAP con recursos tributarios, al PANI, el 90% del financiamiento, CENSINAI, Fondo de Subsidios para la Vivienda, Juntas de Educación, ¿no? Ellos consideran, los promotores del proyecto, que esas leyes amarran al Ministerio de Hacienda. ¿Pero por qué se aprobaron esas leyes? Para obligar que se financien estos programas. Y lo cierto es que una crisis fiscal son programas que más bien habría que fortalecer para que no crezca la pobreza, pero más bien le están dando la vía libre al gobierno para pasarles tijera o no girar toda la plata, o al menos no actualizar la plata con que se gira conforme a la inflación. También hay una afectación a la caja, porque metieron a la caja en la regla fiscal, la parte del seguro de salud. Entonces el gobierno puede decirle a la caja que no gaste la totalidad de los recursos del seguro de salud en prestaciones de salud. Esto es una gran estupidez, porque el seguro de salud se financia con ingresos propios y además es un seguro de reparto. O sea, antes la caja estaba en esta... Es volver a los tiempos en que la caja estaba amarrada con la autoridad presupuestaria, que fue declarado inconstitucional por la Sala Cuarta porque limitaba la capacidad de la caja de prestar, mejorar la prestación de servicios de salud. Algunos dicen que ahí hay un interés doble de debilitar más la prestación de los servicios de salud de la caja, y realmente es un tema muy preocupante. Y está el capítulo de empleo público, donde hay cosas que tengo que decirles, apoyamos todo lo que sea limitar pensiones de lujo, ponerle tope a los salarios de los altos jerarcas, frenar abusos, frenar chorizos. Pero también hay otras normas que lo que hacen es afectar los salarios de los trabajadores, pero no solo los salarios altos, sino los salarios medios y hasta los salarios bajos. Normas donde le ponen límite o le ponen tope, o por ejemplo el caso de las anualidades, donde convierten el incentivo por anualidad, que era un porcentaje, lo convierten en un monto fijo que no se va a actualizar con el paso del tiempo. Ese tiene una afectación.
La preocupación que hay en el Poder Judicial, que la prensa ha satanizado, tiene que ver con esto, ¿no? De pronto, sin ningún estudio y ninguna consulta con los trabajadores, esto es importante, estas normas no las han discutido con los trabajadores directamente afectados, ¿no? De pronto, recortan a la mitad incentivos salariales que son importantes para completar, por ejemplo, el salario de los jueces o de los funcionarios judiciales, pero lo hacen sin ningún estudio de ver cómo va a impactar eso la prestación del servicio o el salario de los funcionarios de las distintas instituciones. Esto es importante. Este proyecto, en estos términos, bueno, para concluir con el empleo público, ahí hay un golpe fuerte a los derechos laborales de los trabajadores del sector público, los que ganan mucho, los que ganan medio y los que ganan salarios bajos, y es un tema preocupante. Porque claramente los trabajadores del sector público ven, hey, pero ¿cómo? Aquí no le están socando la faja a los grandes evasores, a los ladrones de impuestos, a los corruptos, a los que ganan millones, y al salario sí le hacen esas modificaciones que son perjudiciales. Entonces, repito, no es un tema, como dice la prensa, que está totalmente plegada al gobierno, no es un tema simplemente de defender derechos laborales, es que hay una gran percepción de injusticia y desigualdad en los cambios que se están haciendo. Mucha gente me dice, diputado, nosotros estaríamos dispuestos a pagar impuestos si aquí fuera más justo el asunto, ¿verdad? Y ese es el debate que tenemos. En el medio de esto, y con eso termino, este proyecto ha sido tramitado a través de una vía rápida de la Asamblea Legislativa, un procedimiento especial que permite tramitar las leyes de forma acelerada, sin mucha discusión, votando las mociones una tras otra, sin debate, y ha sido tramitado de forma inconsulta. A esos trabajadores afectados por estas reformas, a esos sectores que van a sufrir las consecuencias de la regla fiscal por un deterioro de los programas sociales que atienden a la población más vulnerable, o a esos sectores que van a sufrir directamente el impacto del IVA en su economía diaria, no les han consultado el proyecto. Ahí por la asamblea andan grupos, y han andado grupos del sector empresarial más poderoso, que han hecho lobby y han influenciado para debilitar artículos del proyecto. Por ejemplo, el tema que él mencionaba de las normas anti-evasión, que fueron debilitadas. Llegamos a los 20 minutos, bien. Pero en la asamblea ni siquiera le han querido dar audiencia a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores o a otros sectores que son directamente afectados por el proyecto. Entonces también ha sido un trámite profundamente antidemocrático. Y entonces, para terminar y cumplir con el plazo que hemos establecido, decirles que esa es la disyuntiva en la que estamos actualmente en el país como sociedad. Hay una crisis fiscal creciente que es preocupante, pero la alternativa que se presenta es una alternativa profundamente injusta y desigual. Este gobierno dejó ir esa oportunidad de ante la crisis presentar una propuesta que incluya más sectores y presentar una propuesta más justa, más solidaria, y más bien se plegó a los intereses de grupos empresariales que vieron la oportunidad de hacer su agosto, ¿no? Crisis fiscal, un gobierno débil, un gobierno desesperado, y metamos ese plan fiscal y metamos todas esas cosas para que otros, no los culpables de la crisis, paguen por ella. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y entonces ese es el debate en el que estamos muchos. Reconocemos que hay un problema y una crisis que hay que abordar y que hay que resolver, pero la alternativa que tenemos en el frente es profundamente injusta, profundamente desigual y para nada la que deberíamos impulsar o aprobar. Y esa es la discusión que debería abrirse ahora a partir de los últimos criterios que le han puesto un poco el freno al proyecto de ley. Esa es la discusión que deberíamos abrir. ¿Cómo lograr una reforma fiscal que sea justa, que sea solidaria y que no golpee a los sectores más vulnerables de la población? ¿Y cómo hacerlo en este escenario, en este contexto de urgencia y con esta correlación de fuerzas? Bueno, yo les agradezco, voy a parar aquí, porque realmente lo interesante del foro es escucharles a ustedes, ¿verdad? Así que muchas gracias por la invitación y estoy a la orden para escuchar sus preguntas, comentarios.
gracias. Lo de las preguntas escritas, no es que tienen que ser escritas, ¿verdad? Pueden ser como para ir abordando una primera parte y salir de... Ok. Bueno, ¿qué sigue después del fallo de la sala? En realidad fue la Corte, ¿no? La Corte Plena, la Corte Suprema de Justicia, que está conformada por los 22 magistrados de las 4 salas del Poder Judicial, ¿verdad? La Corte Plena, que es la máxima autoridad del Poder Judicial, es la que, de acuerdo con la Constitución, tiene que emitir criterios sobre proyectos de ley que puedan afectar la independencia del Poder Judicial, su organización o funcionamiento. Esto es una norma que está en la Constitución, no es algo que nos inventamos los opositores al plan fiscal, ha existido siempre. Y es muy importante, ¿por qué se puso eso en la Constitución? Para que no vayan a venir los diputados con un proyecto de ley que pueda debilitar la división de poderes y la independencia judicial, que es algo que ya han venido debilitando en los últimos años y que es fundamental para una democracia, ¿verdad? Sin un poder judicial independiente no puede haber una democracia. Y por eso es que está esa norma en la Constitución. Cuando hay proyectos de ley que quieren afectar al Poder Judicial, se le tiene que consultar. Y si la Asamblea quiere apartarse del criterio de los magistrados, necesita 38 votos, ¿verdad? Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, realmente, varias de las normas que afectan al Poder Judicial venían en el proyecto de la versión original. Con el paso del tiempo, se ha ido agravando, porque han ido metiendo más cosas en el proyecto. No es como dice la prensa comercial aliada con el gobierno, que los magistrados nada más están defendiendo sus salarios y sus privilegios. Hay una gran preocupación en el Poder Judicial por el impacto del proyecto. Hay varias normas que pueden afectar la independencia del Poder Judicial, no solo en la parte salarial, sino en la parte, por ejemplo, de nombramiento de los jueces, de evaluación del desempeño de los jueces. La parte salarial también es delicada, ¿no? Yo les ponía el ejemplo, sin consultar y sin estudiar, le vuelan tijera, por ejemplo, a la compensación por prohibición de un juez. Los jueces, ustedes saben, no pueden trabajar por lo privado. Imagínense el desastre que sería que un juez tuviera que completarse el salario haciendo también de abogado privado. Imagínense el conflicto permanente de intereses. Entonces, por eso la ley le prohíbe ejercer su profesión por lo privado y le da una compensación por eso. No es como dice la Nación, que eso es un gran privilegio. No, es que es una compensación por no poder ejercer su profesión. Bueno, eso le vuelan tijera a la mitad sin ningún estudio. Y eso obviamente genera una preocupación. ¿Qué va a pasar con los salarios del Poder Judicial? Pero también está la parte que mete a Mideplan y al Servicio Civil a tomar decisiones sobre la política y la administración del Poder Judicial, cuando era algo que estaba totalmente separado. También está la parte del presupuesto del Poder Judicial. Hoy en la Asamblea de Castigo aprobaron una moción para quitarle 1.300 millones al Poder Judicial, ¿verdad? En recursos. Como no les gustó el pronunciamiento que dio el Poder Judicial, se sacaron el clavo, le están recortando los recursos para vehículos, por ejemplo, de la defensa pública o de la oficina de atención a las víctimas. Eso va a afectar a las personas usuarias, no aquí en San José, a las personas usuarias en Upala, en Sarapiquí, en las zonas más alejadas donde se necesitan esos vehículos. Bueno, precisamente previendo esas cosas es que la Constitución establece un régimen de protección al Poder Judicial. Ahora hay una campaña de desprestigio a los magistrados porque dijeron lo que ya habían dicho en el pasado y lo que ya había dicho la asesoría legal del Poder Judicial, que esos artículos afectan al Poder Judicial. ¿Y cuál es el problema? Si quieren aprobar eso así, necesitarían 38 votos, que no los tienen. El combo fiscal fue votado en primer debate, a pesar de toda la campaña del miedo del gobierno, solo con 35 votos. Pero además, el problema principal que tienen es que no se le puede aplicar la vía rápida que están usando para tramitar el proyecto a la carrera a proyectos que requieran 38 votos. O sea, solo si el proyecto requiere mayoría absoluta, se podía tramitar con esta vía rápida. Entonces, ese es el problema en el que están ahora y por eso están haciendo toda esta presión para torcerle el brazo a los magistrados. ¿Qué sigue? ¿O qué podrían hacer una vez que la Corte dijo esto? Bueno, han estado tratando
de convencer a diputados que votaron en contra en el primer debate, convencerlos para que voten a favor. No es tan fácil, pero han estado moviendo todos los mecanismos del poder para torcer voluntades. El problema es que aunque consigan los 38 votos, a mí ni me buscan, ni me han ofrecido nada, ni me han propuesto nada. Bueno, ya saben qué les voy a responder, pero digamos, aunque consigan los 38 votos, el problema que tienen es que igual el proyecto estaría viciado porque no se podría haber tramitado por esta vía rápida. Entonces, las opciones que les quedaría es devolver el proyecto para atrás, ya sea devolverlo a comisión o algún otro mecanismo, para poderle hacer cambios y tratar de quitarle las cosas que afectan al Poder Judicial. Entonces, ellos podrían intentar esa negociación, y ahí aprovecho para responder otra pregunta, podrían intentar esa negociación con el Poder Judicial. Uno pensaría, si van a volver el proyecto para atrás, sería una oportunidad para escuchar a todos los sectores que no han querido escuchar y hacer una reforma fiscal más justa y corregir otro montón de cosas, ¿no? Escuchar a los trabajadores del magisterio, por ejemplo, y trabajadoras que tienen mucho tiempo de estar en huelga porque no los escuchan. Bueno, esa sería una de las cosas que deberían hacer. Pero no está tan claro que quieran hacer eso, ¿no? La otra es por lo que se inclinan más, que es intentar seguir para adelante, aprobarlo así como está y tratar de llevar el asunto a la sala cuarta, ¿verdad? Los magistrados de la sala cuarta, que son 7, no participaron en la votación de ayer. Ellos se inhibieron, salvo el magistrado Fernando Cruz, que es el presidente de la Corte, entonces no podía inhibirse porque es el que tenía que liderar ahí la discusión. Ellos se inhibieron de participar porque el asunto les puede llegar en consulta a la sala cuarta, ¿verdad? Entonces, en este momento lo que están viendo es si pueden conseguir los votos en la sala cuarta para tratar de que la sala cuarta modifique lo que dijo el Poder Judicial. No es tan fácil de hacer, porque realmente, según la Constitución, el que tiene que pronunciarse sobre este tema es la Corte Suprema de Justicia, no la Sala Cuarta. Pero ustedes saben que la Sala Cuarta muchas veces se ha extralimitado. ¿Se acuerdan cuando religió Oscar Arias? La Sala muchas veces se ha... Bueno, no religió Oscar Arias, dijo que Oscar Arias se podía reelegir, ¿verdad? Y se hizo el fallo como a la medida para que se reeligiera, a pesar de que la Constitución decía que no se admitía la reelección. La sala cuarta muchas veces se ha extralimitado sus poderes. Entonces, esa es una carta que les queda. Si yo fuera asesor de ellos, yo les recomendaría, no, hey, esto se les va a caer, echen para atrás y busquen una negociación, un diálogo, incluyendo a todos los sectores, para hacer un proyecto que genere más consenso. Corregirlo. ¿Y qué tiene que ver el artículo 167? Que hoy hablaba la presidenta. Bueno, y tienen que, claro, respetar lo que dice el artículo 167 de la... ¿Pero qué dice el artículo 167? Es el que dice que hay que consultarle a la Corte los proyectos que afecten al Poder Judicial, el que dice lo que acabo de explicar del Poder Judicial, ¿verdad? Y que si la Corte se opone a un proyecto porque afecta a su organización y funcionamiento, el proyecto solo se puede aprobar con 38 votos, pero en este caso no podrían aprobarlo ni con 50 votos porque no se puede tramitar por la vía rápida. Entonces ahí están empezando a inventar cosas, interpretaciones creativas, pero ese es el problema en el que están, ¿no? En el momento en que la Corte dice que le afecta, eso calificaría la votación y ya no podrían tramitarlo por la vía rápida. Entonces lo que les queda es seguir para adelante, para que tratar de que la sala cuarta cambie el criterio de la Corte, o corregir el proyecto y modificarlo para sacarle las cosas que afectan al Poder Judicial, al menos, aunque obviamente debería ser un espacio para corregir otras cosas. Rápidamente, bueno, sobre salarios y pensiones de lujo, hay que decir que ya se han aprobado varias leyes que le ponen un límite a las pensiones de lujo. En la legislatura pasada se aprobaron dos proyectos de ley que fueron impulsados por el Frente Amplio y otras leyes más impulsadas por otros partidos, que le ponen una contribución especial hasta arriba del 50%, 55%, puede llegar en total hasta 75% para los pensionados, para las pensiones de lujo, ¿verdad?
Se supone que no debe afectar pensiones bajas, pero las que son calificadas como de lujo tienen que pagar más. Y otras limitaciones para cerrar portillos que había, por ejemplo, que estas pensiones... Fallos de la sala segunda que limitan a salarios en educación, solo en educación, ya no son embajadores, solo en educación. Sí, aquí la compañera, bueno, ahora tal vez usted nos puede ampliar porque veo que sabe bastante del tema. ¿Verdad? Un portillo, según le entiendo a la compañera, un portillo, ¿no? A doña Lorena. Según le entiendo a doña Lorena, otro portillo que se ha cerrado es que antes se podía la gente aumentar la pensión, por ejemplo, un diputado que fue educador, aumentarse la pensión con el salario de educador, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Perdón, con el salario de diputado, sin haber cotizado con ese salario nunca en el magisterio, se aumentaba un montón. ¿Se acuerdan de varios diputados que hicieron eso? Los gemelos Salas es el caso más famoso, ¿verdad? ¿Conocen el caso de los gemelos Salas? Era un diputado del Movimiento Libertario que después renunció al Movimiento Libertario, que en la lista de Heredia el segundo lugar era su hermano, que era educador. Entonces, faltando un mes para terminar el periodo, el diputado Salas 1 renunció para que subiera como diputado el hermano Salas 2, que su única acción en el mes que estuvo diputado fue tramitar el aumento de salario en la dirección de pensiones para subirse la pensión. Era el mejor salario de los últimos 5 años. ¿Verdad? Con el salario de diputado. Entonces, ese portillo se cerró. O sea, se han cerrado varios portillos. Lo que pasa es que estas leyes que le ponen tope a las pensiones de lujo están impugnadas en la sala cuarta. Entonces estamos a la espera de qué va a decir la sala cuarta de varias de estas leyes. Pero bueno, en el plan fiscal se le pone un tope a los salarios más altos, ¿verdad? A los salarios de lujo. Ese no es el problema. El problema es que también se golpean los salarios medios y bajos de los demás trabajadores del sector público, con medidas que son injustas, como esto que mencionaba de la anualidad y otros ejemplos. Lo de docentes como asesores tributarios no lo recomendaría. O sea, si hay docentes que están en labores administrativas, hay muchas necesidades en el sector de educación, pero lo que necesitamos más bien es profesionalizar y fortalecer la administración tributaria. Es decir, las personas dedicadas al cobro de impuestos tienen que ser profesionales dedicados y capacitados exclusivamente en eso. Y bueno, con las pensiones, no voy a hablar mucho de eso, pero sí recordarles que hay otro proyecto de ley. O sea, el combo fiscal, esta discusión no va a quedar ahí, porque los grupos poderosos ya encontraron una oportunidad y ellos piensan que si ganan esta discusión, el movimiento social, los sindicatos, va a quedar tan debilitado. Ese es el plan de ellos, ¿verdad? De que van a poder aprovechar la oportunidad para impulsar otras reformas con las que han soñado siempre. Y entonces hay un proyecto que es muy de cuidado, el 20.927, que es lo que haría prácticamente es desaparecer el régimen de pensiones del magisterio, ¿verdad? Y unificarlo con la caja. Lo están tramitando ahí a calladito y lo tienen ahí. Yo nada más les menciono que hay otros proyectos preocupantes y que es una lucha que va a seguir. Bien cómo está ese punto. En principio lo que plantean es una propuesta de los diputados del PUSC, ¿verdad? Pero el gobierno la acogió entusiastamente. Lo que ellos plantean es que el cambio rija, supuestamente, que regiría para los nuevos educadores, que no obligarían a pasarse a los que están a mitad del camino, digamos, para pensionarse. ¿Se podría
Efectivamente, me parece que esa, tengo la impresión, ahora ustedes nos aclararán más, que esa promesa no la van a cumplir y que para que la reforma sea viable van a intentar afectar a los que están a medio camino, digamos, cotizando en este momento. Es el proyecto 20.927. Está en la Comisión de Asuntos Económicos y lo están tramitando ahí a calladito. Creo que un día de estos van a traer a Jupema para que, a la comisión, pero uno esperaría que le dieran más difusión y más discusión al tema, ¿verdad? Bueno, abrimos otra. Vamos. Bueno, gracias por todas las preguntas y comentarios, muy interesantes. Bueno, yo también quería hacer un reconocimiento a las y los educadores que han estado sosteniendo esta lucha. Realmente, la lucha que ustedes han dado durante todo este tiempo, bueno, y a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que han luchado, que se han movilizado, pero hay que reconocer que si ustedes no hubieran luchado, el plan fiscal lo hubieran aprobado seguro con más de 50 votos hace mucho tiempo y no se hubiera generado el movimiento que se ha generado en este país, que nos ha permitido volver a discutir de estas cosas, que a final de cuentas deberían ser las grandes discusiones nacionales siempre. Así que yo me sumo a ese reconocimiento, me quito el sombrero por la lucha que han estado dando ustedes. Gracias. Y bueno, ¿cómo hacer un proyecto de reforma fiscal justa contra el fraude fiscal y que pase? Yo me quiebro también la cabeza con esa pregunta todos los días. No nos falta propuesta, ¿verdad? Hay una propuesta, hay propuestas que se han venido planteando desde hace años, donde se demuestra que se podría recaudar lo mismo que el plan fiscal y más, sin golpear a los que menos tienen. Hay una propuesta que presentó el movimiento sindical con casi 39 medidas que no golpean a los que menos tienen y que podrían mejorar muchísimo la lucha contra el fraude, la evasión y la recaudación tributaria. Ha faltado voluntad política, ¿verdad? Aquí la forma sería, bueno, lograr abrir esa gran mesa nacional de diálogo y lograr formar nuevas mayorías en este país que movilicen a la ciudadanía para lograr una aprobación de una propuesta alternativa, una propuesta diferente. Por eso digo que el gobierno tenía una gran oportunidad, porque efectivamente la crisis fiscal era una oportunidad, es todavía una oportunidad de hacer cambios que en otro contexto no es posible hacer, de alinear y sumar fuerzas, de impulsar también la reactivación económica. Lo que pasa es que la dejó pasar y le entregó prácticamente el control de toda la discusión a grupos poderosos que se han encargado de jalar para su saco y hacer una reforma muy injusta. Probablemente la siguiente pregunta está relacionada con la anterior. ¿Cuál sería el trámite, ¿no? Esa mesa multisectorial que habría que hacer para trabajar una propuesta alternativa, ¿cuál sería el trámite? Si se llegara a archivar el 20.580, yo creo que en la Asamblea hay bastante consenso de buscar una propuesta de aprobar rápidamente. No se ocuparía probablemente ni siquiera una vía rápida, porque se podría generar el consenso para aprobar una ley de contingencia fiscal que permita abordar el problema fiscal inmediato. Hay antecedentes, durante el gobierno de Abel Pacheco se aprobó una ley que estuvo vigente entre el año 2002 y el 2004 sin golpear a los que menos tienen. Esa ley aumentó la recaudación tributaria de forma significativa y permitió estabilizar las finanzas, subiendo impuestos a las utilidades, subiendo impuestos sobre consumo de suntuario o licores, cigarrillos, bienes que no son de consumo esencial. Y bueno, esa ley permitió estabilizar las finanzas públicas. Al final ese gobierno, aunque no logró aprobar el plan fiscal que se impulsaba en ese momento, que era más progresivo, mucho más progresivo que este, ese gobierno terminó con superávit fiscal, ¿verdad? Entonces, hay ya
proyectos de ley que se han presentado de contingencia fiscal que permitirían una recaudación para contribuir a resolver el problema del déficit sin golpear a los que menos tienen. Incluso en la discusión del mismo combo fiscal hubo muchas mociones que se presentaron. Nosotros hicimos el ejercicio de agarrar las distintas propuestas, incluso la propuesta del movimiento sindical, y convertirlo en mociones. Y muchas fueron presentadas y se rechazaron sin discusión, pero hubieran permitido modificar muchísimo ese proyecto de ley. Bueno, advertimos también el problema que se está dando ahora. Efectivamente, presentamos las mociones para que se consultara en el momento, se le consultara a la Corte, a los distintos sectores. No quisieron aprobarlas con una actitud, yo concuerdo, muy arrogante. Decía el compañero, creo que era Eduardo, decía que no se afectaría él como director, porque se supone que el plan fiscal afectaría a los empleados nuevos. Eso no es tan cierto. Miren, han tenido los mismos promotores del plan fiscal que presentaron un proyecto de ley nuevo que están tramitando de forma paralela para interpretar la misma ley que quieren aprobar para decir que no se va a afectar a los docentes en cuando sufran un cambio de condición, cuando sufran, tengan un ascenso, cualquier modificación de su categoría laboral, interpretar que no se les van a aplicar las nuevas disposiciones. O sea, si han tenido que hacer eso, es porque existe un riesgo de que se interprete que sí se les afecta. Lo que dice el transitorio famoso que el gobierno usa para decir que no se va a afectar a los actuales trabajadores, es que no se afectarán derechos adquiridos. Pero resulta que muchos de los derechos que se están modificando no les reconocen el carácter de derechos adquiridos. Por ejemplo, el cambio de la anualidad le va a afectar a los docentes, sin duda alguna, ¿no? Hoy la anualidad es un porcentaje del salario que compensa muchas veces la falta de verdaderos aumentos salariales. Eso lo convierten en un monto nominal fijo que ya no se va a actualizar y que cada vez va a ser menos, porque no va a tener actualización ni por la inflación. Eso no está considerado como un derecho adquirido, entonces ese cambio va a afectar a los actuales docentes también. Entonces yo, ese argumento de que no les afecta a los actuales, yo lo pondría en grandes dudas. Yo sé que el compañero lo decía mencionando lo que han dicho, ¿no? No es que lo decía el compañero, pero eso andan diciendo. ¿Quiénes son los grandes evasores? Mire, yo me he preguntado lo mismo. En el 2012 logramos aprobar una ley que obliga a Hacienda a hacer público los nombres de los grandes deudores de impuestos. Lo que pasa es que han encontrado portillos para no cumplir con esta ley. Entonces, por ejemplo, consideran que no son deudores de impuestos las empresas que tienen procesos metidos cuestionando las gestiones de cobro de Hacienda hasta que no haya una resolución en firme, ¿verdad? Entonces, hay bufetes de abogados especializados en estos procesos tributarios que pueden durar un montón de años. Entonces no quieren dar la información de quiénes son esos deudores o evasores que tienen esos procesos pendientes. Ahora con la amnistía tributaria les pedimos que hicieran público los datos de quiénes son las empresas que se van a beneficiar con la amnistía tributaria. Están la mayoría de los bancos, por ejemplo. Están grandes empresas como la Cervecería Costa Rica, por ejemplo. Hay empresas que se han beneficiado con el régimen de zonas francas. Se han logrado meter arbitrariamente en el régimen de zonas francas, como Sanrimar, que era una empresa que operaba antes en el país y ahora está en zonas francas. ¿Saben quién está intentando también? El monopolio más grande que hay en Costa Rica ya, que es Walmart, está intentando meterse en zonas francas. Bueno, hay varios nombres. No quisieron dar la lista de los beneficiarios de la amnistía tributaria, que es algo muy cuestionable, ¿no? Es un perdón de intereses y multas. ¿Y cómo no vamos a saber a quién se le está dando el perdón? En la Asamblea Legislativa piden la lista de beneficiarios hasta cuando se va a presentar un proyecto para entregarle la casa, la vivienda a familias que viven en un proyecto de interés social y que ya pagaron la casa, pero que no está su nombre y hay que hacer una ley para traspasarles. Ahí se ponen súper rigurosos. La ley no pasa si no está la lista de beneficiarios con nombre, apellido, número de cédula, pero resulta que esas amnistías millonarias no quieren decir quiénes son los beneficiarios.
La presidenta de la Asamblea dijo, efectivamente, que tenían muchos recursos y que el plan fiscal va para adelante. Bueno, ellos, yo ahora adelanté un poco, ellos están considerando varios escenarios. Están primero tratando de convencer a los diputados que se opusieron al plan fiscal para que no firmen la consulta a la sala cuarta, ¿verdad? Para que no hagan consulta a la sala cuarta. En estos días hemos estado trabajando fuertemente en los elementos de la consulta que habría que hacer. Nosotros podemos hacer una consulta a la sala cuarta, hemos venido trabajando en ella, pero se requieren 10 firmas. Entonces han estado trabajando para que no se presente esa consulta y tratar de votar de una vez en segundo debate el plan fiscal. Hay que volver a visitarlos. ¿Verdad? Apostando que si lo votan ya, siempre se podría ir a la sala cuarta, pero la sala cuarta podría tardar varios años en pronunciarse y entonces podrían lograr aprobar el plan fiscal en segundo debate, aunque tenga tantos errores de procedimiento. Ese es el plan A de ellos, ¿verdad? Jugársela y seguir para adelante y tratar de aprobar en segundo debate la próxima semana. Yo creo que sí vamos a lograr las firmas para la consulta a la sala cuarta, aunque no se van a consultar todos los aspectos que tal vez nos gustaría consultar, creo que sí se van a tener las firmas. Entonces ahí lo que están tratando de hacer es incidencia sobre la sala cuarta para que la sala cuarta cambie de alguna manera lo que dijo la Corte. No es tan fácil que logren eso, repito, porque realmente según la Constitución es la Corte la que tiene que decir si el proyecto le afecta o no le afecta. Pero ya han estado intentando interpretaciones creativas, por ejemplo, decir, bueno, está bien, si ocupa 38 votos y no se puede aplicar la vía rápida, pero solo para adelante, o sea, solo para el segundo debate. Y digo, ¿cómo? Y si no se puede aplicar la vía rápida, no podían haber llegado hasta el segundo debate aplicando la vía rápida, ¿verdad? Es una cosa de lógica, digamos. Cualquier estudiante de Derecho entiende que si hay un trámite que es totalmente viciado de nulidad, se cae todo lo que se hizo para atrás, no solo el resultado final. Entonces, esa interpretación, están viendo a ver si logran acomodar eso en la sala cuarta para que la sala cuarta les dé vía libre para hacer eso. Otro mecanismo que tienen es que si la sala cuarta no les hace el cachete con eso, podrían, en respuesta a la consulta a la sala, podrían intentar a través de la comisión que existe, cuando viene la respuesta de la sala cuarta, hay una comisión de consultas que permite modificar aspectos del proyecto de ley que fueron declarados inconstitucionales. Dependiendo de lo que la sala diga, podrían intentar modificar y quitar algunas cosas. Y la otra opción, que es lo que en mi opinión deberían hacer desde ya, debieron haberlo hecho desde hace tiempo, es abrir un nuevo proceso de diálogo, escuchar a todos los sectores para introducir las distintas modificaciones y entonces generar un verdadero consenso en torno al proyecto de ley. No lo han querido hacer hasta ahora, pero ellos podrían devolver el proyecto a comisión o abrir un espacio en el plenario y modificar cosas y generar un nuevo consenso escuchando a los sectores. Pero eso hasta ahora es lo que no han querido hacer. Pero entonces sí hay varias opciones que tienen, de donde podrían tratar de brincarse lo que dijo la Corte ayer. Vamos a ver si lo logran. La reactivación económica, ni hablar, es urgente, pero no hay en el plan fiscal una sola medida de reactivación económica. Esto lo han denunciado varios diputados también. Incluso en los datos que nos entregó Hacienda, se plantea que el plan fiscal tendría también una carga sobre las pymes, ¿no? Porque aunque ellos han intentado maquillar, que hicieron una escala más justa para las pymes, el dato duro de Hacienda es que las pymes pagarían más o menos 11 mil millones más al año en impuestos con los nuevos impuestos del plan fiscal. O sea, de la nueva recaudación del plan fiscal, al menos 11 mil millones vendrían de nuevos tributos que pagarían las pymes. ¿De qué recaudación, qué reactivación económica va a haber así? Prácticamente imposible. Aquí hay otras preguntas que me pasaron. Si el actual combo ni siquiera recauda mucho, ¿por qué no abrir la negociación para que otros actores
contribuyan. Bueno, esa es la propuesta que hemos formulado, eso es lo que debería darse. Ese es el otro tema, ¿no? El cupo fiscal, a pesar de todo el problema que genera, no llega ni a dos puntos porcentuales del PIB. Entonces, probablemente, aunque lo aprueben, en un par de años van a estar tratando de buscar otra reforma fiscal. ¿Dónde buscar la plata? Pues, no hace falta ser un genio matemático para saber que si este, con todos los problemas que tiene, solo genera 1.5 del PIB y la evasión fiscal supera el 8% del PIB, no hace falta ser un genio para llegar a la conclusión de que es ahí donde habría que buscar los recursos que le hacen falta al Estado para ser sostenible. Obviamente hay un grupo neoliberal que encontró una oportunidad de retomar su agenda soñada, ¿no? La agenda que se descarriló con el combo del ICE y con las luchas sociales que hemos dado en este país. Y entonces ellos sueñan con que si en esta lucha logran quebrar al movimiento social, logran quebrar al magisterio, a los trabajadores de este país, y sueñan con que van a poder más adelante impulsar esa otra agenda que falta, ¿no? La venta de activos del Estado, la privatización de instituciones. Por eso esta lucha no es solo una lucha de los trabajadores, del sector público, es una lucha de todo el pueblo de Costa Rica consciente de la necesidad de defender las instituciones sociales de este país. Esta pregunta es interesante: ¿en qué momento como educador me debo de reintegrar al trabajo? El MEP dice que se reintegre ya, lógicamente, ¿verdad? Y los sindicatos dicen que se mantenga en huelga. Bueno, obviamente yo no me quiero meter en las decisiones que competen al movimiento sindical. Lo que sí es cierto es que la nueva legislación que tenemos en materia laboral protege los derechos de los trabajadores y está claro, aunque el gobierno ha tratado de manipular, que un trabajador que está en huelga no se le puede sancionar ni rebajar el salario hasta que la huelga no sea declarada ilegal, porque puede ser una huelga legal. Yo creo que la huelga en el MEP es una huelga legal. Tiene la participación y el apoyo mayoritario, abrumador. Se agotaron todas las instancias de conciliación y negociación. Y si usted no puede ir a huelga porque le están rebajando el salario, ¿en qué caso podría ir a huelga? No, o sea, obviamente es una huelga legal y es lamentable que hayan encontrado gente que se preste para resoluciones que realmente son indefendibles, ¿no? Pero bueno, eso está en apelación y lo que dice la ley es claro. Si la huelga es legal, el gobierno también es el que está obligado a abrir la negociación y a dialogar con los trabajadores y más bien a indemnizar o a pagar o a reconocer los salarios de los trabajadores. Si la huelga es declarada ilegal, solo se pueden aplicar sanciones, represalias o rebajos salariales si los trabajadores no se reintegran a sus labores hasta 24 horas después de que está en firme la declaratoria de ilegalidad. Ya hay dos sentencias, ¿verdad?, de la Municipalidad de Santana y de UNDECA, de la Caja, que reiteran esto: no se pueden hacer rebajos salariales retroactivos. Entonces, bueno, yo obviamente estoy muy preocupado por la situación en el magisterio. Desearía que se llegue un arreglo para resolver la huelga pronto. He hablado con el ministro de Educación, he hablado con los diputados de gobierno. Tendría que retomarse la mesa de diálogo que fracasó en su primera intención. Debería estar esa mesa abierta de forma permanente. O sea, debería haber una voluntad de diálogo permanente para tratar de resolver el conflicto de la huelga. Pero obviamente, si no hay diálogo, ¿cómo se va a resolver el conflicto? Yo creo que obviamente el gobierno quiere matar, quebrar por desgaste a los trabajadores, echarle la culpa del problema que hay con el ciclo electivo, ¿verdad? Y decir, todo es culpa de ustedes y dejarlos quebrados para poder después impulsar la otra agenda que viene detrás, que no haya nadie que se oponga. Pero perfectamente el tiro les ha venido saliendo y les podría salir por la culata. Bueno, y aquí hay una pregunta sobre el programa de 7 días, donde estuvo la compañera economista Sofía Guillén, que hablaba de la propuesta del movimiento sindical, y un economista que no le fue muy bien, hay que decirlo, ¿verdad? Que no le fue muy bien,
Digamos que fue aplastado. Que sufrió Mel Picarita, se llamaba el economista, ¿verdad? Su minuto de fama no le funcionó, fue aporreado realmente, ¿verdad? Knockout absoluto. Ese que dijo que los pobres eran pobres porque no tenían nada que ofrecerle a las empresas, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Bueno, vean que es esa la ideología que está detrás del plan fiscal, no estamos tan equivocados. No, pero lo que dijo, que me preguntan, es que él dijo que la propuesta del movimiento sindical se había aprobado en otros países y había sido desastrosa para la economía. Bueno, obviamente esto es falso. Las medidas que se proponen en la propuesta del movimiento sindical son medidas para hacer una reforma fiscal progresiva, que más bien se han aplicado en los países que tienen un sistema tributario más justo, y son medidas que Costa Rica ha debido aprobar hace muchos años. Muchas de ellas son recomendadas incluso por gente que no es sospechosa de ser seguidora del Frente Amplio, ¿verdad? Como incluso la OECD, ¿verdad? A ese club de los países ricos a los que el gobierno quiere que nos incorporemos, ha recomendado muchas de las medidas anti-evasión y anti-elusión tributaria que fueron incorporadas en la propuesta sindical. Vean ustedes qué interesante. O la Comisión de los Papeles de Panamá, que analizó los portillos del fraude fiscal, ha recomendado que el país incorpore muchas de las medidas que son recogidas en la propuesta que presentó el movimiento sindical, que es una propuesta muy seria, pero que obviamente no le hace gracia a los grandes evasores de este país, que al parecer son los que deciden cuáles son las propuestas que se incluyen y las que no se incluyen. Y bueno, creo que esas son hasta ahora. ¿Qué más? Estamos como empezando apenas. No se aburrirá. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas y comentarios. Voy rápidamente. Efectivamente, uno de los defensores del plan fiscal que ha sido más agresivo es este señor Torrealba, que es un ejemplo de lo que es ser un mercenario de esos grupos poderosos. El señor Torrealba fue director general de tributación y conoce desde adentro todos los portillos que usan los grandes evasores para evadir. Efectivamente, se puso a atacar a la compañera economista Sofía Guillén. Les molesta que haya economistas jóvenes, además mujer, inteligente, y que les diga sus verdades, que hable de su pretendida ciencia y que con sus propios argumentos les desbarate todo su discurso. Y salió efectivamente, como usted dice, recientemente como el arquitecto de las maniobras de la Dos Pinos. Usted sabe lo que hizo la Dos Pinos, ¿verdad? Hablando de empresas que no pagan impuestos, se inventó un mecanismo para que los gerentes de la cooperativa pagaran en Belice, ¿verdad? Para decir que parte de la actividad de los gerentes, como es una transnacional ahora, la actividad de los gerentes se realiza en Belice. Entonces, parte del salario, que es un paraíso fiscal además, parte del salario se los depositaban allá, supuestamente, por el trabajo hecho allá, entonces no tenía que pagar impuestos aquí, y evadían una buena parte de las cuotas de la caja, que tampoco las reportaban aquí. Un vulgar mecanismo de fraude y evasión. O sea, esos gerentes, yo les aseguro que a Belice han ido a pasear, ¿no? A las playas, ¿será? ¿Verdad? Un vulgar mecanismo de evasión tributaria, de evasión de impuestos y evasión a la caja. Y bueno, esos son los que ahora salen defendiendo públicamente el plan fiscal. Hay que evidenciarlos, y esto me lleva a otras de las preguntas que han planteado ustedes. Bueno, ¿cómo hacer a los ricos poner plata? Hay mecanismos, en parte hay legislación, aunque también hay huecos en la legislación que son los que están identificados y hay que cambiarlos. Es cierto lo que usted decía, lo que decía uno de los compañeros que habló. Ya a los educadores y educadoras los han venido golpeando en el salario. Es cierto que medidas del plan fiscal las han venido aplicando
Pero bueno, está interesante esto que ustedes planteaban, que lo planteó también la otra compañera que habló sobre el tema de los bancos. Lo de los bancos es descarado. Una de las amnistías tributarias es específicamente para los bancos. La va dirigida a perdonarle a los bancos los intereses y las multas de deudas millonarias que tienen en disputa con el Ministerio de Hacienda por varios periodos fiscales. Es escandaloso además porque esos bancos, de esas ganancias, bancos del Estado y bancos privados, pero igual los bancos del Estado funcionan como bancos privados también, ¿verdad? O sea, aquí han hablado de una banca para el desarrollo precisamente porque los bancos del Estado perdieron lamentablemente, habría que recuperarlos, habría que recuperar esa función social que han venido perdiendo. Pero lo cierto es que estos bancos que se garrotean a las personas trabajadoras y a los pequeños comercios de este país, el endeudamiento que tenemos con tarjetas de crédito, nosotros hemos estado investigando este tema y es escandaloso el endeudamiento con tarjetas que hay en Costa Rica y las prácticas usureras que han venido aplicando. También se lo aplican a los negocios. No sé si ustedes se han puesto a ver la comisión que cobran los dueños de tarjetas porque en el negocio haya un datáfono. Son comisiones que los pequeños negocios no bajan de 4%. Eso a nivel internacional es un abuso. A nivel internacional eso se ha regulado y no llega al 2% y es menos cuando es una tarjeta de débito. Y todo eso es una práctica monopólica que tienen los bancos. Bueno, no les quiero aburrir con el tema, pero realmente es escandaloso porque esos bancos no le aplican esa amnistía tributaria y ninguno de esos beneficios a la gente que todos los días están garroteando y están esquilmando con las prácticas usureras. Entonces hay un doble discurso, un doble rasero que realmente da vergüenza. La vergüenza, todavía si esas amnistías o esos beneficios tributarios, hay un proyecto que habíamos presentado por cierto con ese objetivo, ¿no? que eso se tradujera de alguna manera en la política de crédito, o sea, si fuera que esos beneficios tributarios se van a traducir de alguna forma en que van a bajar las tasas de interés o van a tratar un poquito mejor a las personas de las pequeñas empresas o a las personas que están endeudadas. Pero nada de eso lo vemos en este momento. Entonces es una política totalmente desigual e injusta que hay que seguir denunciando. Yo estoy preocupado por el tema también de la actitud intransigente del gobierno y cómo se rompe una práctica democrática, una tradición de diálogo, la negativa que ha tenido este gobierno de ni siquiera querer recibir a los trabajadores y trabajadoras que se están manifestando es realmente vergonzosa. Esos diputados que están ahí votando el plan fiscal ni siquiera han querido recibir a los trabajadores. No crean ustedes que es así con todo el mundo. Bueno, ya lo dijimos al comienzo, a otros sí los reciben y les hacen caso en todo lo que piden. Por ahí otro compañero planteaba alguna propuesta para variar el sistema presupuestario, ¿no? Y esta obligación que hay de ejecutar todo el presupuesto. Usted lo planteaba, en la discusión del presupuesto de este año se está discutiendo como alguna propuesta, alguna modificación que evite eso, ¿no? Que las instituciones solo para cumplir una meta tengan que gastar todo el presupuesto, sino crear como una norma que permita subejecutar el presupuesto y que eso no sea sancionado o cuestionado. Pero eso obviamente se requiere una reforma integral a todo el sistema de control interno, a todo el sistema operativo presupuestario del Estado, porque no es solo que se obliga a gastar todo el presupuesto, es que realmente es muy débil la vinculación que hay con el gasto de la plata y el presupuesto y el cumplimiento de metas, el cumplimiento de los objetivos institucionales. Entonces, sí hay una propuesta que se está discutiendo en el presupuesto de este año, pero hay que hacer una reforma más integral. Por ahí hay otra propuesta para establecer los presupuestos plurianuales, que podría ser una iniciativa que pueda traer beneficios en el sentido de que no se haría el ciclo presupuestario tan rígido año con año, ¿no? Sino que se podría también incluir y planificar proyectos que se piensen a 2 años plazo o a más años plazo,
y eso podría mejorar la ejecución de los presupuestos. Los maestros y maestras se dan cuenta de la pobreza directamente, ustedes lo ven todos los días, y realmente a mí, de las cosas que más me han indignado de esta discusión es la ligereza con la que ministros, diputados, miembros del gobierno hablan del tema del tema de la pobreza. Ah, no importa, que la pobreza crezca en 2 puntos porcentuales. Ah, 18 mil hogares, vamos a crear nuevos programas sociales. Realmente hay una desconexión con el sufrimiento y la desigualdad que se ha generado en este país y el deterioro de las condiciones sociales. ¿Qué le falta a los gobernantes para perseguir a los grandes evasores? Esa es la pregunta del millón. Yo también tengo unas respuestas que no voy a decir aquí, ¿verdad? Por respeto a ustedes, pero vamos a decir que le falta voluntad. Hay dos cosas. Hay una legislación deficiente, ¿verdad? Hay portillos en la ley que hay que cerrar, pero esos portillos están identificados. Aquí no se ocupa ningún diagnóstico, ninguna consultoría. Esos portillos están identificados desde hace tiempo, que son los mecanismos que los grandes evasores usan. No han querido cerrarlos. En el plan fiscal logramos avanzar un poco, pero inmediatamente brincaron los que representan a esos grandes evasores, ¿verdad? Y echaron para atrás algunos de los avances tímidos que logramos incluir. También hace falta fortalecer a la administración tributaria. Uno conversa muchas veces con policías de aduanas o con funcionarios de tributación honestos y están frustrados, indignados de ver cómo hay un lobby poderoso que le tuerce el brazo a los jerarcas políticos. Pero lo que más se ocupa es voluntad política. Voluntad política y una ciudadanía comprometida, preocupada. Algunas de las medidas que ustedes han planteado aquí serían muy eficaces si nos interesáramos más por divulgar los nombres de los grandes evasores, por hacer públicas y presionar a esas empresas, a esos capitales que eluden y que evaden el pago de impuestos. Podríamos tener resultados más exitosos. Vean el ejemplo de la ministra Edna Camacho, ¿verdad? No sé si ustedes ahora se acordarán de la historia, pero la coordinadora del equipo económico, dentro de las... nosotros la tuvimos que denunciar porque estaba haciendo lobby en la discusión del plan fiscal para incluir exoneraciones que beneficiaban directamente los negocios, sus negocios familiares en la bolsa de valores. Exoneraciones además descaradas. Eso lo logramos sacar del plan fiscal. Después salió a la luz que sus familiares también tenían una deuda tributaria importante con el Ministerio, con Hacienda. Apenas salió la noticia y la hizo pública el diario Extra, de a los 2-3 días corrieron y pagaron varios millones de colones, ¿verdad? Como 200 millones más, corrieron a pagar. Ellos decían que era, ahora la moda es decir que es un diferendo tributario, que no deben. A mí me mandó una carta a la cervecería diciéndome que por qué yo decía que ellos tenían deudas con Hacienda si ellos no tenían ninguna deuda. Dos párrafos más abajo, después de la regañada, dicen: lo que nosotros tenemos son diferendos tributarios. Porque yo decía, si no le deben nada a Hacienda, ¿por qué están peleando para que los incluyan en la amnistía tributaria? Pero entonces nosotros tenemos diferendos tributarios, no son deudas. O sea, son deudas que tienen, que las están peleando para no pagarlas. Eso es más o menos. Entonces esa es la moda, ese es el lenguaje que utilizan. Pero en ese caso corrieron a pagar, ¿verdad? Y así nos hemos encontrado casos de cuando uno saca a la luz la denuncia, inmediatamente se puede lograr que paguen, aún con la legislación deficiente que podemos tener. ¿Cómo incidir sobre los diputados? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo impresionarlos? Miren, hay por un lado que darle apoyo a los diputados que votaron en contra del plan fiscal para que no los vayan a quebrar, ¿verdad? Acompañamiento, hacerlos sentir que están apoyados por la ciudadanía. ¿Cómo sostener eso? ¿Cómo sostener eso, 22, a favor? ¿Cómo sostenerlo? Que no se cambie. Bueno, hay que... Muchos maestros fueron a visitar a las casas, muchos maestros nos pusimos en contacto y mandamos los Facebook de los diputados agradeciendo y nos pasamos y
todo el mundo escribiendo porque muchas veces que siguieron y todo. Yo creo que esa parte también, creo que fue la contención, ¿verdad? Que los que veíamos nosotros eran los que mandábamos y se les mandaron un agradecimiento a los feños y se les hablaba y muchos llegaron a mandar a las casas de ellos. Sí, todas esas medidas son eficaces. Con lo de visitar las casas ha sido un poco contraproducente, ¿verdad? Algunos que les hicieron el scratch en la casa no se sintieron muy contentos y más bien fue como excusa que usaron, ¿verdad? Lo de la casa, sí, tal vez pues, yo no es una medida que recomendaría, ¿verdad? A mí no me gustaría que me lleguen a la casa, ¿verdad? Pero... funciona en los lugares alejados de la... como un asunto cordial sí, pero lo que más funciona es sobre los diputados que representan, que tienen una vinculación más directa con los territorios, ¿verdad? Aquí en San José digamos que se diluye un poco más la representación. O sea, si a mí me preguntan a qué cantón represento, no, yo represento los 82 cantones, ¿verdad? Y ando por todo el país. Pero hay los diputados que representan a las provincias, sobre todo a las provincias o a los cantones más alejados del centro, de la GAM, tienen una vinculación territorial más directa, más importante, y ahí ha sido muy eficaz el vínculo territorial. O sea, que las y los educadores de esas regiones específicas los busquen y los presionen y hablen con ellos y los inviten a actividades, ese tipo de presión surte mucho efecto. Lo felicites y merecen felicitarlo y también que lo regañen si hay que regañarlo, ¿verdad? Los que votaron en contra de pero entonces sí, pensar actividades que vayan dirigidas a las áreas de representación de los distintos diputados. O sea, hay que mapear un poco, ¿verdad? Quiénes son y cuáles son los puntos de interés o los sectores que podrían ejercer presión sobre ellos. Y bueno, no sé si se me va alguna pregunta, pero agradecerles. ¿Se me va alguna? No. Bueno, agradecerles muchísimo el espacio y habíamos quedado de escuchar a Alejandro. Sí. Sobre todo quiero acotar lo que mi esposo dijo, que hablaron de la situación de... Me parece que se les fue, yo vi a doña Elsie Campbell hablando con el Papa, que por favor interviniera con Nicaragua. Entonces, sí, lo mismo que le pides. Esto lo hemos vivido en otros casos, también era así en los tiempos del TLC. Gobiernos que tienen dos caras, ¿verdad? Una cara que ponen hacia afuera, donde son los defensores de los derechos humanos y pasan hablando de los problemas de otros países, ¿verdad? Y hacia adentro, una cara que no respeta los derechos humanos de este pueblo. Eso hace Ortega y eso hace Maduro, ¿verdad? Pero digamos, me preocupa porque... Primero que nada, ¿verdad? Y eso si yo lo apoyé y demás, la situación del Estado laico y todo el asunto, ¿verdad? Pero digamos que en respuesta de lo de los organismos internacionales, ¿verdad? Porque estamos, así como mis compañeros lo han dicho, a nosotros nos han puesto como el trapo sucio de la sociedad, a nosotros, los profesores, etcétera. Siento que lo están haciendo de manera internacional, ya por eso que yo vi hoy esa señora, yo me quedé estupefacta, ¿verdad? Porque primero, bueno, es un sentir, ¿verdad? Yo siento que mis compañeros y todos los que estamos aquí ya estamos como que a punto de aborrecer esta situación, ¿verdad? Y yo como docente que recibo las quejas de mis estudiantes, de mis señoritas, estamos usted y yo, mis chicos de aquí del CTP, donde ellos me dicen, profe, nos vamos a quedar, todos vamos a como de mate, todos vamos. Perdón, pero yo sé que eso no se hace, ¿verdad? Porque nosotros no podemos intervenir en eso. Pero yo sí les digo, chicos, tranquilos, eso es una estrategia, ¿verdad? Entonces, yo siento, y muchas mamás me llaman a preguntarme lo mismo, yo siento que se está exacerbando esto y se está saliendo. Y esta señora sale rezándole la lija al Papa.
Entonces, ¿quieras que eso me preocupa? Es ahorita. Yo sé, pero eso me preocupa. Bueno, hay que desmontar ese doble discurso internacional. A eso me refiero. ¿Verdad? Hay organismos. Algunas organizaciones han planteado denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos, pero lo que más afecta, lo que más preocupa al gobierno es lo que lo pone en evidencia internacionalmente, ante la prensa internacional. Entonces, por ejemplo, algunas organizaciones sindicales han logrado obtener, vean cómo reaccionaron ante la entrevista de CNN, ¿verdad? Eso tuvo impacto. Entonces, más que organismos internacionales, yo concentraría esfuerzos en lograr que salga de la prensa. Las redes sociales pueden ayudar en esto, contactos directos, que salga de la prensa internacional las cosas que está haciendo el gobierno de aquí, porque repito, el gobierno de Costa Rica se caracteriza por ser candil en la calle y oscuridad en la casa. Les gusta hablar mucho de lo que pasa en otros países, pero que no se hable de lo que pasa aquí en Costa Rica. Todos los gobiernos son un poco así, efectivamente, como usted decía. Pero hablando del caso nuestro, creo que sí puede tener un impacto importante que siga saliendo en la prensa internacional y en las redes sociales fuera de Costa Rica lo que está pasando aquí y las denuncias contra el gobierno de Costa Rica. Está bien, las redes sociales es una parte de esa, pero en serio, ahorita los organismos podríamos denunciar también. ¿Qué? La ABC y de ahí para adelante. Estamos bien en redes sociales, Facebook, WhatsApp y todo. Sí, organismos de derechos humanos, está la Comisión Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Los organismos de Naciones Unidas, pero repito, lo que podría tener más impacto es la prensa internacional. La que empieza a salir de la prensa internacional o que siga saliendo lo que está pasando aquí. Entonces hay que buscar corresponsales y medios de prensa internacional que hagan eco, ¿verdad?, de lo que está pasando aquí. Hay que darme la recordarle a sus compañeros diputados en alguna intervención que usted tenga, que los docentes vemos a los padres de familia que van a eventualmente votar dentro de 4 años y no se los va a olvidar. No me de ellos, no se los va a olvidar. ¡Hola! Bueno, ahora sigue la poesía a favor del grupo fiscal. Les quiero compartir un poema llamado Oda a Cañadulce. Yo imagino que varios y varias de ustedes han escuchado esa canción folclórica, ¿verdad? Bueno, a mí me pareció muy interesante cómo a nosotros y a nosotras nos hablan de personas costarricenses pensando en una milpa, pensando en un hogar, en algunos bueyes, en una vida plena, ¿verdad? Una vida digna. Entonces me llama mucho la atención porque incluso las personas más adineradas suelen utilizar esta canción como romantizando la pobreza, incluso, ¿verdad? Dándonos a entender que es bonito aspirar a tener una buena vida esforzándose mucho, pero qué increíble que nos pongan a esforzarnos más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, en este caso, les tengo este poema que se llama Oda a Caña Dulce, que en vez de romantizar la pobreza, más bien trata de demostrar su lado más crudo. Oda a Caña Dulce. Los sueños que destilan un aroma a caña dulce aún añoran una milpa y el apunte de un perolís que inmóvil permanece. ¿Por dónde habrá pasado esa suerte tan bonita? ¿Y a ese amor tan bueno qué le habrá sucedido? ¿Será que incluso Dios entre tugurios se ha perdido? Es un hecho, no se ha mentido. Teniendo poco, teniendo nada, lograron despojarnos de todo. A esos sueños del pasado, de una vida noble y buena, desilusionen sin conciencia aquellos reyes desalmados. Habrá que marchar por las casitas. Pueblos lucharán sin ninguna pena. Los campesinos salvarán sus bueyes. Lucharán empoderadas las morenas. Acordate siempre, compañera. Recordate también, compañero, que la vida noble y buena es victoria de los pueblos.